Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va el colegio? Ya sé que algunos están virtual o presencial, pero acuérdate que yo estoy aquí para apoyarte. Igualmente no te vayas a ningún lado porque hoy vamos a aprender cómo hacer una tortilla española. Hello guys, how are you? How's everything? How's school? I know it can be really difficult, either virtual or presential, but I'm here to support you. And either way, don't go away because today we're going to learn how to make una tortilla española, which translates to a Spanish omelette. Quiero dar muchas gracias a mi padre porque él me está ayudando con esta receta para que tú lo puedas hacer en tu casa. I want to give thanks to my dad because he is helping me with this recipe so you guys can do it at home. Ahora con los ingredientes. Now with the ingredients. Los ingredientes son muy simples. The ingredients are really simple. 4 patatas, 4 potatoes, 1 cebolla, 1 onion, sal, salt, 6 huevos, 6 eggs y aceite de oliva and olive oil. Acuérdate que estos ingredientes son para una tortilla de este tamaño. Remember that these ingredients are for one omelette of this size. Mira chicos, como veis, el primer paso es pelar las patatas. Vamos a pelar las patatas y también la cebolla. As you can see guys, the first step is to peel the potatoes. We are going to peel the potatoes and as well the onion. Como ves chicos, ya hemos pelado las patatas, entonces significa que movemos al próximo paso, que será cortar las patatas en trozos pequeñitos. As you can see guys, we peeled the potatoes, which moves on to our next step, which is cut the potatoes in small pieces. Recomiendo hacer esto en una tabla de cortar porque es mucho más fácil. I recommend doing this in a cutting board because it is much easier. Chicos, ya hemos cortado todas las patatas. As you can see, we cut all the potatoes. Y después vamos a cortar la cebolla. Then we will cut the onion. En una olla profunda y ancha, vamos a poner las patatas y la cebolla. In a wide and big pot, we will put the potatoes and the onion. Y después vamos a echar el aceite hasta que cubra todo. And then we will add the oil until it fills everything up. Como ves, ya ha cubierto todas las patatas. As you can see, it covered all the potatoes. Entonces ahora vamos a intentar a cocinar las patatas. No vamos a freírlas. Now we are going to cook the potatoes. We are not going to fry them. Y lo vamos a poner a fuego lento. We are going to put it to low fire. Como ya vemos, está en proceso de cocinar. Vamos a esperar un poquito y también moverlo para que todo se cocine bien y no se pegue. As you can see, it is in process of cooking. We will move it frequently for everything to cook at the same level and for it not to stick. Como ves, lo hemos tapado. As you can see, we covered it. Para que se cocine mejor. For it to cook better. Lo vamos a mover. We will move it. Y también acuérdate que tiene que estar en fuego lento para que no se frían, sino que se cocinen. And remember that it has to be on low fire for it to cook and not fry. Está a punto chicos, como ves ya están casi las patatas blanditas, entonces lo que vamos a hacer es echarle un poquito de sal para que estén más sabrosos. As you can see guys, the potatoes are getting soft. Now we will add a little bit of salt for it to taste better and then we will leave it a little bit more y lo dejaremos un poquito más. Como ves, ya están blanditas las patatas, entonces lo que vamos a hacer es usar un escurridor y un bol y vamos a pasar todas las patatas al escurridor. As you can see, the potatoes are soft. We are going to put all the potatoes in a drainer with a bowl. Es que las patatas están escurriendo, vamos a batir los 6 huevos. While the potatoes are being drained, we will beat the 6 eggs y le echamos un poquito de sal and we will add a little bit of salt. Ya hemos batido los huevos, ahora el siguiente paso sería echar todas las patatas con el huevo. We already beaten the eggs, the next step will be to add the potatoes with the egg and mix it y mezclarlos.
Ahora preparemos un sartén con un poco de aceite. Now we will set up a pan with a little bit of oil. Esperamos hasta que esté caliente. We will wait until it is hot. Y después pondremos el huevo y las patatas. And we will add the egg and the potatoes. Esta parte se necesita un adulto. For this part, we need an adult. En este caso me va a ayudar mi padre. In this case, my dad will help me. Lo que vamos a hacer es mojar el plato. We will wet the plate. Y después ponerlo encima del sartén y voltear la tortilla. And put it on top of the pan and flip it. Para ponerlo otra vez en el sartén, vamos a poner otro poquito de aceite en el sartén y ponerlo con el plato. When to put the tortilla back in the pan, we will add a little bit of oil and put it with the plate. Ahora le vamos dando forma. Now we will be pushing it to make it form. Y lo vamos a poner encima hasta que se cocine. A alguna gente le gusta más blandita o a alguna gente le gusta más dura. Some people like it more soft and some people like it more hard. Al sacarlo del sartén vamos a poner el plato encima y voltearlo. To take it out of the pan, we will put the plate on top and then flip it. Esta es la tortilla española. La tortilla española siempre se acompaña con un poco de pan. This is the Spanish omelette. It is very delicious and it is always served with bread. Muchas gracias, chicos. Espero que te haya gustado esta deliciosa tortilla española. Si te gustó, no se te olvide dar un fuerte like a este vídeo y suscríbete a mi canal para que no pierdas ningún vídeo que pongo la próxima semana o cuando sea. Thank you guys so much for watching. I hope you like this delicious Spanish omelette. If you like this, please give this a big like and subscribe to my channel so you don't miss out on any new videos. Thank you.